¿Te has enterado? ¿Tú te has enterado? ¿Que no? ¡Pues te va a enterar! De la camiseta morada, cambio de no decir nada. Y ahora toda la gente ahí preocupada, buscando el de la camiseta morada. Mejor preocúpate por lo que yo sé de vosotros, que más de uno está de mal. Así que ten cuidado, donde aparcas, no vaya a pasarte como a la Astorga. ¿O quién te crees que fue el que dijo al policía? ¡Oye, que esa moto es morba! Salga de aquí, yo soy el que te dice estamos a bordo, yo soy el que te dice que has venido, el que te dice que te estás quedando calvo entre los dientes, tienes algo, tú estás embarazada, que no sé. Yo soy el típico amigo imprevisible, al que nunca invitaron, al amigo invisible, la pesadilla que no quieres ver nunca, aunque si quieres saber algo. Sonia se acerca y ya le dice, ¿sabes que tiene novia? Es que cuando te llaman al móvil y lo pones en silencio, yo lo descuelgo y digo, no quiere cogerlo. Pero por favor te voy a pedir que esto no salga de aquí, que las cosas que yo cuente a vosotros se queden entre nosotros, y entre la prensa, y entre la radio, y entre la tele, entre YouTube, entre los blogs y en general, entre todas las personas que hay aquí. ¡Pero que no salga de ahí! ¡Pero que no salga de ahí! ¡Chivato! ¡Pero que no salga de ahí!
para mí, ¿eh, Enrique? Favor, qué asco. Ay, ay, sí, sí, manden, por favor. Ten cuidado. ¡Qué maravilla! ¡Cuéntamelo, cuéntamelo! ¡Venga, hombre, sin sitio! ¡Venga, qué pelotazo! ¡Tan grande! No me gusta ese color a mí, ¿no? ¡Hostia! ¿Se lo cortamos o no se lo cortamos? De que van las chimichurri en carnaval, el que lo más aflima. ¡Madre mía, la que tiene el día! Resulta que llevan un reloj así de grande con las agujas de plata ahí atrás del chino. Las agujas de plata son del chino, porque si no, no me explico cómo lo han podido pagar. ¡Qué bien les queda el sombrero! En color rojo burdeo. Ahora eso sí. Van a triunfar, van fenomenal. Seguro este año están en la final de día. Uy, quiero decir, yo no he oído nada, pero el segundo paso doble de maravilla. Ahora sí, ya lo tiene de la gana. Por favor, lo que se os pido es normalidad. A jugar como si no hubiera dicho nada. Así que ahora cuando salga, que se oigan esa palma. Las maquilla una tal Conchi de Madrid, que realza su belleza. Por eso yo mejor aquí me callo, que a ella le gusta dar la sorpresa. Ten cuidado con las cosas que me cuentas, que me tiro de la lengua. En una junta de vecinos hubo mi bloque. Yo me acordé y le dije a mi vecino Ramón: tengo una carta a mi casa que creo que es tuya. Se habrá equivocado el cartero al echarla en el buzón. ¿Quieres que siga? ¡Insísteme, insísteme, insísteme! Total que me voy pa' mi casa para recoger su carta y se la entrego todo rota. Se queda con cara idiota y justo en ese momento delante de los vecinos le digo: no vaya a pensar de que yo he sido. Yo esa cosa no la hago, yo esa cosa no la como. Pero mete dinero en el banco que lleva dos meses número rojo. No me llames chivato, que uno tiene su orgullo. ¡Chivato! ¡No me llames chivato! ¿Dónde está ese día? En el banco, entretenido, miro a la gente en el mostrador. Si dice alguno que bajó un caramelo, ahí estoy yo vigilando a decirle: ¡has cogido dos! ¿Quieres que siga? ¡Insísteme, insísteme, insísteme! Y allí esperando yo en la cola, mirando el informe exacto, se me alegra a mí la cara. Si alguno mira el extracto, hasta que llega mi turno y me dice a mí el banquero: Zacarías, que vienes a sacar dinero, te puedo ayudar en algo. Yo he venido a dar la vuelta. Pero ya puesto, mírame cómo tiene mi vecino la cuenta. No me llames chivato, que uno tiene su orgullo. ¡Chivato! ¡No me llames chivato! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Os cuento los puños! ¡Y los puños! Venga, hombre. Vamos, sin matar. No te señalas.
Un negro, un negro, un negro, un negro. Fragoso, que anda, Fragoso. Hola, me llamo Zacarías y yo te vi en el puticlub el otro día, el domingo, que venías de perder 3.000 euros el bingo. Ay, Zaca, pero mis amigos me llaman Zaca. Que cada vez que hablo, ¡saca! Que les cuento desde mi propia vida, el día en que mi madre se quedó embarazada. Ella no quería saber lo que venía, ella solo quería que viniera bien a más. Yo le hice así un guiño y dentro de su vientre yo le dije: ¡Hey! ¡Que vi a ese niño! ¡Que vi a ese niño! El cuantito que salí y conté lo que vi allí dentro. Mis padres se divorciaron en ese momento. Después en la guardería a los niños les decía quiénes eran los reales. Y no Juan Carlos y Sofía, aparte que me por ello, me hicieron delegado, pero con más Fragoso, sin que nadie hubiera votado. Cuando alguno hacía algo malo, al profe se lo decía. Y ese ha sido, y ese ha sido, y ese ha sido, y ese ha sido el motivo de toda la hostia que he recibido. Luego en el instituto, yo me fumaba de todo, yo me chivaba de todo, los que fumaban canuto. Y ese ha sido, y ese ha sido. Y ese ha sido, y ese ha sido el segundo motivo de toda la hostia que he recibido. Porque yo me gradué y conocí a mi mujer y con ella me casé. Y a los 3 meses yo la engañé y yo mismo fui corriendo y se lo conté. Y yo le dije, y ella me dijo, que si le dije que me dijo, que yo dije que me dijo, que le dije que él me dejó. Y es que yo soy así, yo no puedo mentir. Yo soy como Jim Carrey en la película, mentiroso compulsivo. ¿Tú lo has visto? No, pues al final se queda con sus hijos. Y hablando de cine, ¿tú has visto Juego de Tronos? No. Pues el enano, yo no digo nada, pero el enano no llega a Navidad. Él lo llega. Sentada frente a mí, queriéndome hablar de ti. Yo, tu confidente fiel, y alguien con quien hablar de él. Tú empiezas a dudar, no sabes si confiar en mí. ¿A quién se lo voy a decir? Te juro que esto no va a salir de aquí. Tanto niño hoy hemos discutido. Cuéntame. Esta vez ha sido muy distinto. ¿Por qué? Porque el amor aquí se está perdiendo. Cuéntame. Se lleva un mes en el sofá durmiendo. Cuéntame. Hoy mismo salgo a casa de su madre. Te ruego no se lo cuente a nadie. A nadie. Tranquila que el secreto está a salvo conmigo. Pero dímelo del grupo que sí es definitivo. A mí no va, y a la gente contenta, y a la gente borracha, y el cuartito está comiendo, digo, ¡una cucaracha! El otro día yo me encontré con mi vecino en el ascensor. Él me dijo hola, y yo le dije, de hombre a hombre. Tienes la bragueta abierta, tienes carmín en los labios, y hueles a perfume de mujer. Un pelo rubio en el hombro, que por el tinte que tiene, es de la de tercero de. A la que mandas esas notas tan hermosas, dentro de esos pasos de ramos de rosas. Y siento tener que decirte todas estas cosas delante de tu esposa. Estaba tranquilamente el otro día en la peluquería, sentado utilizando mi imaginación. Me levanté y le dije al delante: ¡paz otra kilo! ¡La ven al liao! Estoy en el hospital y me dice a mí el doctor que no vaya a destinar, pero el paciente se ha muerto. ¡Pollo, pollo!
y lo suelto. Si estoy en comisaría y escucho a algún policía, que nadie diga nada hasta que el caso esté resuelto. Vuelvo con y lo suelto. Si un día yo voy para el banco y me paso condenado, se la traigo un fajo de billetes de 500. Pollo loco y no lo suelto, pollo loco y no lo suelto. Cuando voy a la discoteca con amigos a bailar, dentro yo me aburro mucho porque se van a ligar. Se van al medio de la pista a bailar con la chiquilla, y yo me voy para la puerta a decir la segurata, el que va con zapatilla. A ese yo le dije que son deportiva y ese la lío la semana pasada. Ese lleva un vaso aquí dentro conmigo y a ese no le deje menor de edad. Y ahora mismo a tu padre yo voy a llamar. ¡Manolo! ¡Que está aquí tu hijo! ¡Con una tajada! ¡Hacia la juventud hoy en día! Si vienes conmigo te lo voy a contar. Si vienes conmigo pero no vayas de cita, los papeles te van a de los millones en Suiza, de todo eso me entiendo. Si vienes conmigo te lo voy a contar. Si vienes conmigo pero no vaya de cita, de las tarjetas blancas, de eso me escribe yo, del Francisco Nicola, de eso me escribe yo, lo que costó Budián, lo que se va a llevar Bora, y todo esto yo lo sé porque he visto la albarada. Si quieres venir conmigo no te he contado, créeme que te lo juro que porque se me ha olvidado. Y ya me ha dicho algún jurado de esta murga que este año es la que más ha cantado. Así que si quieres echar un rato conmigo, lo que me suelte te lo juro no lo digo, que yo lo guardo aquí dentro como un amigo, que ya tengo mil razones y no lo digo.